persona conocerse mejor, descubrirse, descubrir sus valores, consolidar la identidad y sobre todo en un espacio controlado y de apoyo mutuo. Y también mejorar la coherencia interna y la autogestión personal. Como directivo, este es un programa que está pensado en hacer, o sea, ya desde el primer momento uno de los lemas del programa de excelencia directiva es ser, y el líder es alguien que es y hace. Entonces ya la propuesta desde el primer momento es mojarse, es hacer. Entonces el impacto es positivo en el entorno desde el primer momento, ya desde el primer día, porque está orientado a la acción, a aplicar en el día a día lo que se trabaje. Y vamos a trabajar desde temas de comunicación avanzada, con metamodelo lingüístico, todo lo que es escucha activa, trabajar con la empatía, trabajar con la visión sistémica, el tema de trabajar los conflictos con problem solving. Iniciativa. Va a cambiar el ámbito de la iniciativa, va a cambiar el ámbito de clarificar objetivos. Una persona que venga a este curso va a saber desarrollar objetivos tanto personales como de grupo, como de empresa, de tal forma que sean buenos tanto para uno como para el resto del entorno. Va a haber una alineación clarísima, porque buscamos, como decía Sebastián, la coherencia, la congruencia entre la acción y el pensamiento y las emociones. Por lo tanto, va a haber unos beneficios claros. De hecho, algunos de los temas están muy orientados a mejoras en el día a día, como puede ser el liderazgo por valor, con coaching por valores, el tema de las redes relacionales, el tema de los equipos de alto rendimiento, el problem solving. Son poner mucho foco en la acción a los participantes en el curso.